bukatzear gaude, aurtengo jardunaldiak, ja lantegi guztiak pasatu dira, naiz eta batzuk oraindik ba etortzear daude, baina beno ba hori ba konklusio moduan prestatu dugu ekitaldi txiki bat gazteekin eta teknikariekin eta beno orain hasiko dugu. Os decía que estamos a punto ya de terminar las jornadas de este año por las que hemos pasado por diferentes talleres, diferentes experiencias, una feria de juventud a ir a la tarde. Y bueno, pues la verdad es que nuestra valoración, así a bote pronto, es buena. Luego profundizaremos un poquito más. También vosotros y vosotras habéis participado en las evaluaciones de las sesiones por medio de la aplicación de WikiOps, que los presentamos ayer a la mañana. Y ahora sí que, para valorar un poquito todos los talleres y actividades que hemos tenido, contamos con la colaboración de personas jóvenes que han estado en los diferentes talleres y áreas de debate, y cada uno y cada una de ellas nos va a presentar una de las palabras que conforman la frase Gasteiz Gaztea, que significa Gasteiz joven, y con las conclusiones de, o las palabras o las frases más significativas de lo que se ha tratado en cada uno de los ámbitos. Entonces, si os parece, vamos a ir dando paso y vamos a empezar con la G, que nos va a traer un poco las conclusiones sobre la formación dual. Bueno, como pone en la letra, la formación dual es una oportunidad para los jóvenes, ya que es un tipo de formación que combina los mundos teóricos y el mundo práctico. Nos posibilita estudiar a la vez que ponemos en práctica esos conocimientos que hemos ido adquiriendo. Y con la formación dual, los y las jóvenes pueden comenzar a vivir la experiencia del mundo laboral desde los primeros años de formación. Gracias. La siguiente letra, la A, nos va a hablar un poco de las conclusiones sobre el trabajo que se hizo ayer en el Jóvenes de Euskera. Euskara saioan, atera diren ondorio nagusia bada, gazteekin horizontalki jokatu behar dela. Haiek politiken eta ekintzen partaide eta eraikitzaile sentitu behar direlako. Eta orduan, erronkak hauek dira, nagusiki. Gaur eguneko euskararen muga gainditu behar direla, eskolaren arloetik urrundu eta komunikabideko hizkuntza bihurtu behar dela euskara, eta bakoitzak norbere arloaz sortzeko aukera izan behar duela. Eskerrik asko. Urrego dicha, las conclusiones sobre el trabajo intergeneracional, la mesa que vimos ayer. Bueno, Kaixo. Bueno, las conclusiones que se hablaron ayer en cuanto a las experiencias intergeneracionales fueron súper enriquecedoras. Y bueno, hemos escogido así las que más nos llamaron la atención y son, por un lado, que hay que procurar atreverse a contar y visibilizar todos los proyectos y experiencias de éxito, apostar por nuevos retos, ofrecer oportunidades, aunque un inicio puedan parecer imposibles, que es fundamental esforzarse por la búsqueda y sinergias e intereses comunes, que se están rompiendo esas barreras que existen tanto en el ámbito intergeneracional como cultural y de origen, que por otro lado es necesario un cambio de miradas ante los estereotipos a través de espacios para compartir. La educación y los procesos de resiliencia son permanentes en todas las etapas de la vida. Y por último, a mí esta es la que más me gusta, hay que recuperar la esencia natural, la relación humana y fomentar experiencias en las que surja autenticidad y magia. Las siguientes conclusiones sobre el trabajo de networking que compartimos ayer entre técnicos y técnicas y agentes de juventud. Bueno, conclusiones de networking, ponte la
Las conclusiones del networking serían encontrar la pasión, y uno de los proyectos presentados fue de la asociación Awake, que ofrece a las personas jóvenes un proyecto sustentado por tres fases, que sería el autoconocimiento, el liderazgo y la vocación profesional. Luego también habría que adaptar el sistema a los jóvenes y no los jóvenes al sistema. Y, por ejemplo, así E23 pues, ofrece a chavales, por ejemplo, que no han terminado la ESO, pues, alguna forma de poder integrarse. También la oportunidad para jóvenes sin cualificación, que también está así A23, y luego la Sinergia, que es la red de jóvenes informadores e informadoras del Ayuntamiento, de la Oficina Municipal de Información Joven de Gasteiz, y ofrece este servicio. Y luego estaría el protagonismo joven y la participación, que en todas las experiencias presentadas el protagonismo joven es clave y el cambio bien orientado pero impulsado desde dentro, desde las propias personas jóvenes que tienen mucho que aportar. La siguiente letra, la E, también va a ser conclusiones del trabajo de networking. Compartiendo proyectos de juventud, haciendo comunidad, de Tarragona a Ibagué, Colombia, de Gasteiz a la República del Sáhara, creando redes de experiencia con Bilbo, Granada, Logroño, Donosti, Irún, Bibagu, Baitasuekere. La siguiente, la I, estuvimos ayer trabajando sobre las vocaciones este año, científico-tecnológicas. ¿La colocas? Aquí. Y lo ves en el otro. Bueno, pues STEAM son las siglas inglesas para ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, pero significa algo más que eso. Significa que la formación ha de adaptarse al ambiente, que necesidades hay en un determinado lugar y que el saber ha de aplicarse al conocimiento. De este modo hay iniciativas como Agora Tecnocamp que inciden en enseñar haciendo, en que los chavales aprendan haciendo, en que las cosas se plasmen en retos, y también de esta manera también se quieren romper los estereotipos que pueda haber en cuanto a los perfiles técnicos. De este modo también, sobre todo, para romper con las brechas de género horizontal que existen en este mundo y también incidir en eso, en todos los aspectos que conforman los estereotipos que hay para elegir la carrera, que vienen de la familia, amigos, medios de comunicación y demás, y de este modo poder incentivar que haya más perfiles técnicos. La siguiente, la Z, vamos a ver unas conclusiones sobre el trabajo técnico y la necesidad de la coordinación. ¿Lo puedes leer en el atril? Conocer lo que se hace en otros lugares, lo global, ayudará a mejorar lo que hacemos en lo local. El trabajo en coordinación con otros agentes de la ciudad es la base para que lo intentemos entre todos y todas y sea más efectivo. La integración de las personas jóvenes en nuestro trabajo es un elemento esencial para mejorar desde el diseño y la preparación, pasando por la ejecución y aumentando su importancia en la evaluación. Buenos días. Es necesario contar con datos para tomar decisiones estratégicas. Lo que no se mide solo se percibe y la percepción es subjetiva. Ahora las personas jóvenes tienen el poder para elegir dónde vivir y trabajar, atraer y retener talentos. Es básico para mantener una ciudad joven. Gracias. La siguiente letra, la A, ya vamos avanzando, nos va a traer un poco las conclusiones de lo que acabamos de ver en esta sala, las estrategias contra la violencia machista.
Con la implicación de todas las instituciones hay que crear referencias de mujeres. Mediante el proceso participativo, las personas jóvenes adquieren la capacidad de convertirse en agentes transformadores, determinar la mirada y estrategia para una sociedad igualitaria y facilitar la identificación de las situaciones de violencia machista, poner en valor vivencias y estrategias y potenciar la transformación tanto individual como colectiva. Gracias. La siguiente letra, la Z, en las conclusiones sobre juventud y la industria 4.0. Una nueva revolución industrial, industria conectada y abaratamiento de la tecnología y los costes de fabricación. Gracias. La C, lo que se ha trabajado esta mañana sobre la imagen y las personas jóvenes. Las personas jóvenes somos objeto de teorías, pero sin darnos voz. Las personas jóvenes consideramos que la sociedad cree que no somos suficientes para el futuro. Necesitamos reconocimiento. La sociedad sobrevalora las incapacidades de las personas jóvenes y la juventud necesita el sentimiento de pertenencia a un grupo y no nos dan la oportunidad. Gracias. La siguiente letra, la E, ya la penúltima. Algo que se trabajó ayer entre políticos, técnicos y personas jóvenes en el Iguru sobre formación dual. En Mensúa. Bueno, en nombre de GK, comentar que ayer trabajamos la formación dual. Estuvimos debatiendo y reflexionando toda la proyección que tiene la formación dual para mejorar la vida de las personas jóvenes. También hablamos de que la formación dual es una herramienta muy válida para el futuro que nos viene encima, pero siempre teniendo presente la igualdad y a la hora de trabajar todas estas metodologías nuevas, pues que tenemos que tener siempre presente la igualdad para que todas las personas jóvenes tengamos las mismas oportunidades. La escena y la última ya, las conclusiones que se han trabajado sobre participación joven. Opa, bueno, Mucio ahí. Poco se habla de cómo afecta la participación a los jóvenes de modo personal y en las diferentes cosas recogidas en el taller sobre la participación joven en primera persona ha sido que los jóvenes se sienten apoyados, hacen lazos de amistad con las otras personas que participan, conocen gente nueva y aprenden. Y para evitar frustraciones piden a los políticos que cumplan lo prometido. Eta orain, hemen daukazue ondorio guztia, eta bueno, ba, argazki bat egiteko, aukera daukagu, ba, nola gazteek ba, azaldu dituzte, ba, bere egoeraren hori gatazkak edo erronka. Ba, mila esker, orain ikusko dugu bideo txiki bat, ba, ez egin den dut, mila esker guztia. Txaloak, berarentzat. Decía que ahora vamos a ver un pequeño vídeo de 5 minutos de resumen de las jornadas que nos va a que ha construido también gente joven de Gaztea con el colectivo de jóvenes youtubers y influencers. Thank you.
Eskerrik asko. Eta orain, ya, bueno, pues vamos a poner el último trabajito ya del día. A lo largo de las jornadas que hemos estado utilizando una aplicación para los que no estuvisteis ahí en la jornada inaugural, que se llama Wikiox, que las que quisisteis y las que quisisteis os habéis descargado en el dispositivo móvil para ir valorando las sesiones y ahí podéis ver los resultados. Pero ahora sí que queremos lanzaros una última pregunta para que valoréis de 1 a 5 estas cuestiones que os estamos planteando aquí. Sobre qué priorizaríamos para trabajar en las políticas de juventud en los dos próximos años y de cara a las próximas jornadas. Por un lado, potenciar planes de estudio que combinen formación y trabajo, que la información llegue a todas las personas jóvenes, los idiomas como recursos para la emancipación, la participación de jóvenes en las políticas de juventud a todos los niveles, diseño de programas, difusión, ejecución, etc. Que tengamos herramientas efectivas para facilitar una vivienda a las personas jóvenes, apoyo al alquiler, impulsar espacios públicos que faciliten el encuentro y la creatividad entre jóvenes, promover relaciones igualitarias libres de actitudes y comportamientos machistas y programas de acceso al empleo tanto para jóvenes con cualificación como sin ella. Ya vemos que estáis empezando a votar y enseguida vamos a ver los resultados de cuáles son los temas que más interesa que tengamos en cuenta entre todos, políticos, técnicos, colectivos. Bueno, pues ya vemos cómo ha quedado el tema. Parece ser que promover relaciones igualitarias libres de actitudes y comportamientos machistas es realmente algo que nos preocupa y le hemos dado bastante importancia. Y bueno, pues ya sabemos dónde tenemos las tareas importantes. Lo siguiente, las dos siguientes tienen que ver mucho con la emancipación. Por un lado, herramientas efectivas de facilitar la vivienda a las personas jóvenes, especialmente el apoyo al alquiler, y el programa de acceso al empleo tanto para jóvenes con cualificación como sin ella. En siguiente lugar, potenciar planes de estudio que combinen formación y trabajo, estamos hablando de la formación dual, integrar la participación de las personas jóvenes, impulsar espacios públicos que faciliten el encuentro de la creatividad entre jóvenes, y los últimos, que no por ello menos importantes y que también hay que tenerlos en cuenta, seguir trabajando para que la formación llegue a todas las personas jóvenes y seguir trabajando porque los idiomas sean un recurso que facilite la emancipación. Bueno, y por mi parte, pues muchas gracias por vuestras aportaciones. Os mandaremos todo, esto lo tenéis en la aplicación de Wikiox, lo vais a poder tener permanentemente hasta que queráis eliminarla de vuestro smartphone. Así que es una manera de recordarnos en dónde tenemos que seguir trabajando. Os dejo ahora con mi compañero Modesto, que va a hacer un breve resumen técnico de lo que ha supuesto para nosotros las jornadas y él va a explicar. Egunon, berriro, lehenengo mi asker etortzagatik, gurekin egun ta erdi honetan egoteagatik, eta guri animoak eta lantzeko mamia emateagatik. Como decía, gracias por venir. Cuatro cositas para nosotros, el trabajo técnico tiene más sentido compartido y reconocido. Y en unas jornadas como estas, yo creo que hacemos las dos cosas, compartimos y nos reconocemos unos a otros, tanto agentes municipales como no municipales, a todos los que estamos trabajando en los ámbitos de las políticas de juventud. Conocer lo que hacéis, conocer lo que se hace en otros sitios, conocer lo que tenéis pensado hacer, el que podamos compartir estas cosas enriquece nuestro bagaje para seguir trabajando en nuestras políticas. Como sabéis, estamos ahora a mitad del plan joven, del cuarto plan joven, y el camino para seguir avanzando y acabarlo de la mejor manera posible, podemos sacarlo también de cosas como la priorización que hemos hecho ahora. Reflexionar, replantear acciones, todo ello es lo que nos ayuda. Y cuando nos juntamos, porque nos juntamos poco y que nos gusta juntarnos, también los técnicos tenemos ese sentido de que cuando podemos juntarnos nos ponemos hasta contentos y decimos, hombre, mira, nos hemos vuelto a ver. Desearos lo mejor en cada sitio y en cada puesto. A todos los jóvenes que habéis estado participando en las jornadas, sobre todo a los que hemos tenido aquí día y noche, preocupaos por hacerlo todo bien, por ayudarnos y todo, fenomenal, felicitaros y agradeceroslo también. El esfuerzo de organizar estas jornadas tiene su recompensa en aumentar la red de contactos,
tanto a nivel local como fuera de nuestra ciudad, lo que dotará de más sentido a todo lo que hacemos con la ilusión de siempre y las ganas renovadas cada vez que nos vemos. Y esperemos vernos en 2020. Si seguimos con la cadencia que hemos llevado, esperemos vernos. Quería acabar con esa anécdota que nos contaban de que los funcionarios somos como el jamón del sándwich que tenemos, que estamos ahí entre la ciudadanía y los políticos. Y a veces necesitamos hasta un poco de mantequilla para hacer que todo esto sea digerible y apetecible. Mía esker guztioi eta hurrengo arte. Bueno, y ahora sí que ya la finalización y que nos vayamos cada uno a nuestras casas, tiene la palabra Iñaki Pusilla, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Opa, es que recasco, Oscar. Bueno, eguerdion ya, guztioi, eta lehenengo eta behin esan behar duna da eskerrak ematea, ez da? Eskerrak ematea, lehenengo jardunaldia hauetan parte hartu duzuen guztioi, bai elkarteei, bai kolektiboei, bai norbanako pertsonei, nola ez gure laguntzaileei, hau da Euskal Herriko Unibertsitatea, Arabako Foru Aldundia, Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, Egibide, eta nola ez, eta barkatu, zeren agian askotan ez dugu esaten, ez da, baina gazteria zerbitzuaren tekniko eta pertsona guztiei eskerrik asko egin duzuen lanagatik, zeren zuen aldetik badakit lan asko egin duzuela jardunaldi hauek antolatzeko, eta nik uste dut zoriontzeko dela egin duzuen lana ir. Eta baita ere, modestok esan duen bezala, ba beste pertsona gazteei eskerrik asko egin duzuen lanagatik jardunaldi hauek aurrera emateko. Jardunaldi hauen tituloa edo izenburua beti izan da Gasteiz gaztea eraikitzen, hori da gure asmoa. Baina jardunaldi hauetako, hau da 2018ko jardunaldien leloa, gazteak gaur ezegonkortasunaren eta aukera handien artean, hau da gizarte jasangarritasuna erronka bukatu gabean, ikuste dut garrantzizko leloa dela. Eta garrantzizko leloa da ezin delako gizarte jasangarritasun bat lortu edo eskuratu pertsona gazteak alde batean uzten baldin baditugu. Hori argi daukagu eta argi eduki behar dugu. Oztopo horiek saihesteko edo apurtzeko, hausnarketa hori egiteko, horretarako balio dute jardunaldi hauek. Eta hau da gazteriaren zerbitzuaren asmoa. Asmoa eta helburua. Nik beti esaten dut, gazteak ez zaretela bakarrik gure etorkizuna, eta gainera hemen esan da, ez da? Askotan, etorkizuna eraikitzen dugula, baina gazteekin kontatu gabe. Eta hori akats bat da. Akats bat da, eta horregatik nik askotan esaten dut ez zaretela gure etorkizuna, baizik eta gure oraina zaretela. Hau da, gazteen erronka, gazteen asmoak, gazteen ikuspuntuak orain eduki behar ditugu kontuan. Ez dugu pentsatu behar, bueno, etorkizunan beraiek egingo dute nahi dutena eta guk orain gurera. Ez, hori akats bat da. Eta horregatik eskerrik asko eman nahi dizuet jardunaldi hauetan, agian beste jardunaldi batzuetan 2020an beste gai batzuk aukeratu beharko ditugu, ez da? Eta hauetan gai batzuk bidean geratu diralako, eta nik uste dut hori dela erronka. Y porque sí, porque los jóvenes sois sencillamente nuestro presente. Las personas jóvenes sois nuestro presente, no solo nuestro futuro. Y porque los que tenemos ya unos años, unos más que otros, ¿verdad? Pero los que tenemos unos años tenemos que tener en cuenta que la construcción de ese futuro sin las personas jóvenes es un error de partida y es un error que nos puede llevar a lamentarnos mucho
el día de mañana. Y en ese sentido yo quiero agradecer que a través de estas jornadas se ponga eso en valor, se ponga en valor el hecho de que cualquier cosa que se quiera construir de cara a un futuro, de cara a que las personas jóvenes puedan diseñar su futuro, sin duda tiene que contar con la participación de las mismas. Por eso siempre digo que sois nuestro presente, porque si no asumimos eso, y antes en la ponencia que he podido escuchar se hablaba de que en muchas ocasiones a las personas jóvenes se les repiten unos roles, se les repiten unos mensajes que al final lo acaban asumiendo y luego nos llevamos las manos a la cabeza, ¿verdad?, por lo que hacen. ¿Cómo no lo van a hacer si es que se los venimos repitiendo durante años, años y años? Pues eso tenemos que romper de alguna manera. Tenemos que romper con esa dinámica y yo por eso creo que estas jornadas son necesarias, para poner, para visibilizar la necesidad de romper con algunas dinámicas que ahora mismo estamos llevando a cabo de forma errónea, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a cuestiones de emancipación, lo que se refiere, y ha salido como lo más votado también en relación a promover actitudes igualitarias, en la que o una de dos, o nos ponemos las pilas teniendo en cuenta cuáles son los proyectos, las intenciones y las realidades también de las personas jóvenes, o ya de partida cometeremos unos errores que luego lamentaremos. Y eso, al menos desde mi responsabilidad y con la ayuda de las personas técnicas de Juventud, del Servicio de Juventud, estoy dispuesto a romper. Pero solos, como decía Modesto y como decía Óscar también, no lo podemos hacer. Lo tenemos que hacer con las redes y con el tejido que a partir de jornadas como esta se pueden conseguir. Besterik ez, eskerrik asko zuen parte hartzagatik, eta espero dut 2020an berriro ikustea. Eskerrik asko.